en este jueves de TVT, haciendo ya la previa del fin de semana con una fanaticada que nos sigue desde cada rincón del país y acá en vivo en el estudio de Telefuturo. Decimos todos juntos, ¡llegó la hora de competir! Arranca la primera competencia del día. Va a durar 8 minutos. Esto arranca cuando decimos 3. Cronómetro, y los chicos empiezan también a meterle la máxima velocidad a esta competencia, que justo en esa instancia, en ese tramo de la randonera, es súper complicada, pero al parecer Marmolejo hizo algo que no tenía que hacer y ya se le dio una amonestación del otro lado. Eso está siendo aprovechado por Adrián. Espera, también él está siendo amonestado. Los dos están recibiendo una... Muñe, me encantaría vos, que estás cerca del juez Coco, que le puedas preguntar cuál fue el motivo por el cual ambos fueron sancionados. Había ocurrido la nominación de Isaac contra Adrián, si se recuerdan. Si toca la madera al piso en el inicio del trayecto, allí es la sanción de 5 segundos. La madera tiene que partir en el aire sin tocar ninguno de los extremos de la piscina. Ok, y eso fue justamente lo que estuvo pasando, y debido a eso, ambos recibieron la amonestación correspondiente de 5 segundos. Marmolejo lo está haciendo bastante bien para el equipo amarillo. Ya está terminando de colocar la segunda mariposita, pero espera que Adrián lo logró aún más rápido y ya se está acercando para darle la posta a Ailén. Del otro lado lo terminó alcanzando Marmolejo, y los dos prácticamente al mismo tiempo le dan la posta a Marina y a Ailén respectivamente. Marina está tratando de meterle velocidad y cuidado, chicas, cuiden esos peldaños de madera que no tienen que tocar el suelo. El dato que comparte el departamento de jueces, atención, que si cualquiera de los dos equipos, el rojo o el amarillo, arma primero el puente, no importará el tiempo, automáticamente serán los ganadores de los 100 puntos. Atención, porque Marina nuevamente fue retenida por el juez Coco, y de esta manera el equipo rojo está teniendo una ventaja, pero no, Marina se antepone ante esta situación y sube la torre con ese peldaño para colocar la segunda pieza, mientras saca también esas mariposas. Marina se aferra bien al último piso de esa torre y ahora sí, ubicada, empieza a manejar las mariposas. Lo mismo hace Ailén en la torre contraria. Queda todavía mucho tiempo, 6 minutos hasta el momento. Ambos equipos han logrado una campanada cada uno. Tenemos también una encuesta en las redes sociales y la encuesta refleja que el equipo favorito en lo que va de esta jornada que acaba de arrancar es el equipo rojo, que tiene el 58% de los votos, mientras que el amarillo tiene el 42% de los votos. Evidentemente la furia roja, la fanaticada del equipo rojo está entusiasmada, está viviendo y está ilusionada con esa victoria del día de ayer y quieren ver lo mismo el día de hoy. Por su parte, Marina es la que logró colocar ya el peldaño con las respectivas maripositas, da esa campanada y afianza una ventaja para el equipo amarillo. Hay problemas en la furia roja. Ailén desde arriba está complicada en la zona de las mariposas. Tardó mucho tiempo en sacar y recién ahora está colocando segunda pieza en el armado del puente. Así que vamos a ver cómo le va. Hay preocupación en el equipo rojo. Adrián empieza a gritarle, también Vanessa. Mientras tanto, la marea amarilla sigue avanzando, pero ojo, ahora es el Funky Boy el que está siendo retenido por el equipo de jueces. Vamos a ver cómo lo resuelve. Le retuvo muchos segundos. Increíble. Sí, lo que ocurrió con Alan recién, Muñoz, es que tocó tres veces la madera, entonces fue sumando a sanción. Fueron 15 segundos de sanción para el Funky Boy. Ok, cuidado, chicos, cómo van agarrando esos peldaños. Mientras recibimos mensajes de WhatsApp, Aymara, por ejemplo, dice, fuerza, suelta, apoyo desde Villarrica, soy Aymara. Vamos a recibir mensajes tanto de WhatsApp, de Facebook, y vamos a ir leyéndolos todos. José, ¿qué nos dice, Dani? Hola, amigos de Calle 7, estoy viendo desde San Vicente con mi nieta Tatiana. Saludos para ellos también, que están ahí prendidísimos al programa, especialmente a Tati. Nancy, que también desde Facebook dice, vamos amarillos desde El Salvador. Y ahí manda el emoji también del corazón amarillo. La fanaticada amarilla se empieza a reportar a través de las redes sociales. ¿Siguen cayendo más comentarios? Sí, cayendo mensajes desde WhatsApp, por ejemplo. Luz nos dice, dale amarillo que se puede, y los amo, con montón de corazoncitos amarillos como para asegurar que es de la fanaticada amarilla. Sergio de Mercedes nos dice, vamos rojo, ¿cómo podés, de Caguazú? Presente, gracias a la gente de diferentes partes del país y del mundo que nos está escribiendo a través de redes sociales. Gustavo nos dice, vamos equipo amarillo, que hoy sí o sí ganamos. Con todo está la fanática amarilla. 3 minutos, 34 segundos.
Dos. Tenemos tres campanadas para la Marea Amarilla, dos campanadas para la Furia Roja. Mientras, también desde Facebook dicen, hola, hoy se va a nominar a Marina. Opa, mucha gente está diciendo que la tercera nominada sería Marina. Vamos a ver qué pasa. Eso se resuelve compitiendo hasta el último minuto. En esta primera competencia que ya lleva unos cuantos minutos de pasadas, vamos a conocer al equipo ganador que se lleva los primeros 100 puntos de la tarde. El marcador está en empate, pero la ventaja obviamente en cuanto a distancia está más hacia un equipo que otro. 60% de la fanaticada cree que el equipo rojo va a ganar el día de hoy. 40% cree que es el equipo amarillo el que va a estar ganando el día de hoy. Arita está tratando de ser rápida, de ser veloz y de colocar lo más rápido posible ese peldaño de madera. Del otro lado, justamente Patti, la que está también ahí peleando para apurar el paso, pero es Ara la que sigue llevando la delantera. ¡Ay, no! Parecía que Arita iba a continuar ya para darle la posta a Marmolejo. Cayó una mariposa y generó mucha preocupación en la Marea Amarilla, porque ellos, recordemos que están teniendo mucha ventaja. Ahora sí, Arita logra resolver eso. Cruza la pileta y le da la posta con una campanada a Marmolejo. Marmolejo, el que ahora va a completar su segunda pasada. Es Patti la que está tratando de ir lo más rápido posible para cederle la posta a Adrián, que con esta pasada va a tratar de buscar al máximo posible la ventaja. Marmolejo no se lo va a dejar fácil y es retenido por el señor juez Coco. Y se ve visiblemente en los rostros de los gladiadores, así como con una molestia al recibir la sanción, pero no debería de ser así. Entonces deberían de controlar el peldaño de madera. Hay muchos errores que se están cometiendo en esta primera competencia. Ahora, el error cayó desde el lado del equipo rojo, donde Adrián también pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, pero no. Son reglas que ambos equipos y todos los ganadores tienen que cumplir a rajatabla. Muñe, contanos cómo reaccionó la fanaticada ante esta situación de los errores y también la ventaja que está teniendo el equipo amarillo. La fanaticada del amarillo lo comenta en arroba callecete mi querida Instagram. Es justamente el error que ha tenido Arita. También piden un poco más de velocidad a Ailén. Así también van pidiendo que tengan cuidado con las sanciones en cuanto a llevar esa madera en el inicio del trayecto. Campanada de Marmolejo. Esa es Marina la que sale ahora. Esta es la primera competencia. Pregunta de Beatriz. Es la primera competencia por 100 puntos. Y nos queda un minuto. Nada más que un minuto. Ya le queda la competencia. Y el equipo amarillo está teniendo una ventaja considerable. Ailén es la que está saliendo ahora por el equipo rojo. Pero Marina, si sí, así va a poder sostener la victoria del equipo amarillo ahora. El amarillo viene bien. La fanaticada de la Marea también acá en vivo en el estudio. Empieza a alentar y empieza a gritar la victoria, pero no, esto todavía no podemos definir hasta tanto no acabe en los últimos segundos de la primera competencia de la tarde. Marina está imprimiendo muchísima rapidez. 30 segundos de mariposas y Ailén empieza a subir esa torre. Vamos a ver qué pasa. Todavía queda unos segundos para definir al equipo ganador y hasta el momento tenemos 20 segundos para cada uno de los equipos. ¡Atención, gladiadores! ¡Momento! Esto termina cuando decimos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Seis campanadas logró acumular el equipo amarillo. Cinco campanadas logró acumular el equipo rojo. ¡Felicidades, equipo amarillo, que los primeros 100 puntos van directo a su marcador! ¡Celebra la fanaticada amarilla! ¡Celebra ese búnker amarillo! Y ahora sí, al menos en esta primera competencia todo indica que empieza a cambiar de a poco la historia del equipo amarillo. Un buen inicio, un buen arranque, siempre está bueno arrancar de esta manera. Es positivo, es motivante, pero también implica una responsabilidad grande porque tenés que cuidar esta victoria. Así se tiene que sostener hasta el final del día.